Creo que la calidad de, o la virtud de Paco es acercarnos a unos barrios que no son tan corrientes en la literatura española. Creo que nos olvidamos a veces de esos barrios secundarios, terciarios, a veces, ¿no? Creo que es importante recordar a esas personas que habitan nuestras ciudades y que sufren y tienen unas vidas que a veces ignoramos. Yo pienso que en esta novela, como la anterior de Paco que publicamos, Paco ha hecho una inserción en los personajes. Cada personaje tiene unas vivencias, un pasado que repercuten en sus acciones presentes. Y eso es importante. A veces cuando veo las críticas literarias de... No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar aquí. Pero creo que a veces cuando los medios españoles hablan siempre de los bajos fondos americanos, los bajos fondos, sobre todo americanos, ¿eh? De esos barrios oscuros de Los Ángeles, de perro come a perro y tal, me parece muy bien. Pero nos olvidamos que en nuestra sociedad también existen esos barrios. Y alguien tiene que hablar de ellos. Y Paco lo hace pues con maestría. Con maestría porque los conoce muy bien. No habla desde la distancia. No. Habla desde la presencia, el conocimiento en primera mano de lo que ocurre en esos barrios, de cómo habla esa gente. Yo a veces, sinceramente, pienso que cuando la gente lee los novelas de barrios bajos americanos y cómo los traducen, yo que hablo inglés y he vivido en Estados Unidos muchos años, os diré que no son representativos. No hablan así. Hablan como hablan los personajes de Paco. Hablan como estos personajes. Con ese acento barribajero, porque es lo que son, pero con sentimientos, con conocimiento de causa, con sus aspiraciones. Y por lo tanto creo que Paco aporta a la novela negra española algo que es importante. Y creo que además hay dos citas en la contraportada del libro de Paco, la de David Llorente, que hoy nos presenta el libro, y la de Carlos Augusto Casas, y creo que ambas son realmente acertadas. No las voy a leer. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Bueno, pues buenas tardes a todos y aunque todos conocemos a Paco, pues obviamente también le hemos leído, yo quiero decir algo que, bueno,
para mí es importante y es como conocí a Paco y lo que él escribe, ¿no? Yo me acuerdo que había publicado la primera novela con Al Revés y entonces Al Revés sacó un librito, ¿no? De relatos negrocriminales, ¿no? Y yo me los empecé a leer porque los publicaba con la revista Fiat Lux, ¿no? ¿Te acuerdas, Paco? Y, sí, me acuerdo, claro. Y bueno, yo no conocía a Paco, ¿no? Y entonces leí un relato suyo que ahora mismo el título no me acuerdo cuál era, seguro que tú te acuerdas. Y de repente yo empecé a leer en ese relato pues lo que a mí me habría gustado leer y quizás escribir, pero bueno, los estilos son muy diferentes, pero sí que me habría gustado leer acerca de mi barrio, que en este caso habría sido Carabanchel, y me sorprendió muchísimo, ¿no?, que un escritor tuviese esa exactitud, ¿no?, a la hora de retratar un barrio y retratar a los personajes, ¿no?, a la gente que vive en esos barrios. Y muy, muy, muy importante que haya cogido, que tuviera un oído tan fino, ¿no?, para reproducir la manera de hablar, la jerga y los diálogos de esos personajes. Al mismo tiempo, la tragedia, ¿no?, de esos barrios, de esos personajes, digamos, pues claro, marginados, ¿no?, que viven rodeados de la delincuencia, ¿no?, la miseria, olvidados, por supuesto, esa misma tragedia mezclada, que ya hablaremos de esto, con el humor, ¿no?, con una especie de rasgos grotescos, ¿no?, y que a mí me parecía, por supuesto, muy, muy, muy necesario que alguien se dedicara a retratar este tipo de personajes, este tipo de realidad social, este tipo de literatura, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de ahí, pues ya me interesé por este señor y leí Yonki, ¿no?, que efectivamente vi cómo me acordé de cómo se ha tratado el tema de los yonkis en el cine y cómo Paco lo retrataba en una novela, ¿no? Oh, entonces, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Want you to rock me. Rock me all night long. En una novela, ¿no? Y entonces, como no me gusta hacer introducciones largas, voy a parar aquí mi introducción y ya hago directamente la pregunta a Paco. ¿A ti qué te parece, cómo se ha tratado el tema del drogadicto, ¿no?, del junkie, de esa realidad social que mucha gente desconoce porque, bueno, ¿qué le van a hacer? Pues nacieron en otros barrios y jamás se acercaron a estos, ¿no? ¿Qué te parece? Según tu punto de vista, ¿cómo ha retratado el cine, ¿no?, o la literatura? Pero ahora me interesa más el cine porque todos tenemos unas referencias muy claras, ¿no?, de algunas películas de los 80 sobre este tema, Paco. Bueno, pues yo creo que se ha tratado un poco de broma, ¿no? Porque las películas que citas realmente sí que hay una categoría de cine kinky que además yo hago referencia a ello en Junkie, porque es que yo me acuerdo que cuando era chaval y estaba de moda ese tipo de cine, claro, los productores empezaron a empezar a hacer películas como churros. Y yo me acuerdo que venían al barrio y fue cuando se llevaron al Pirri para hacer películas, pero se lo llevaron porque era rubito con ojos azules y daba bien a la cámara, ¿no? Pero realmente luego las películas eran una mierda. Se pueden salvar algunas, ¿no?, como Deprisa, Deprisa y alguna más, pero poco más. Y luego estos productores eran un poco cabroncetes porque yo me acuerdo que también se llevaban a los hechos polvo porque... Ellos querían hacer una película y, por ejemplo, querían filmar un primer plano de un pico y aunque se podría haber simulado perfectamente, se llevaban al hecho polvo del barrio y le pagaban por filmar un primer plano de un pico y le pagaban con la dosis, ¿no? O sea, hay que ser
mezquino para hacer eso, ¿no? ¿Hacia dónde va tu literatura a partir de ahora? Me falta de contar muchas cosas, porque aquí a mí me gustaría investigar, ¿no? Investigar, por ejemplo, de dónde vino la heroína, quién la metió, por qué los cabrones, en vez de venderla en el Corte Inglés, por ejemplo, que tuvieran dado un ticket con garantía y... No, los cabrones la pusieron a vender en los poblados chabolistas, ¿no? En manos de gentuza y claro, ahí la gente iba y lo que se encontraban, pues a lo mejor era una gitana gorda y sentada en una silla, pesando en una balanza la movida y adulterada, con las ratas corriendo por ahí, o sea hay mucho que investigar, ¿no? Y realmente a mí me gustaría contar muchas más cosas. Yo conozco muchas historias del barrio que todavía no las he contado. Historias tristes, historias deprimentes, historias de miseria, de desesperanza, pero a la vez historias que tiene también otros valores, ¿no? Porque yo en mis novelas meto otros valores, ¿no? Como son la camaradería, como son los sentimientos, como son, yo que sé, un cierto tipo de código de barrio que... Aparece mucho en tus novelas la nostalgia, ¿no? De unos tiempos pasados, ¿no? Que parece ser que lo recuerdan con cierta añoranza cuando realmente los propios personajes explican que en ese pasado fueron unos toxicómanos, politoxicómanos, ¿no? O estuvieron en la cárcel, ¿no? O realmente pasaron unos tiempos muy, muy difíciles y, sin embargo, sienten añoranza de esos tiempos. Sí, porque cada uno, yo creo que sentimos añoranza de nuestro pasado, ¿no? Que es lo único que tenemos. Nosotros, las personas en general... ¿Qué tenemos? Sobre todo cuando ya vamos cumpliendo años, por los recuerdos. Entonces, esta gente, y yo y cualquiera, pues dice, bueno, pues mi pasado a lo mejor fue una mierda, pero era mi pasado, ¿no? También hubo momentos buenos. They gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. A mí me ha parecido que la novela, además de estar muy bien escrita, está muy bien ordenada. Los capítulos, ¿no? Que son muchos, no numerados, ¿no? Correlativamente. A mí me ha recordado, mira que yo no soy muy lector de la novela negra americana, pero me ha recordado una estructura de algunas novelas americanas, ¿no? Que van numerando los capítulos 1, 2, 3 y llegan hasta 60, 70. Y eso me parece de una complejidad muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué elegiste esa manera de estructurar la novela? Que te digo, creo que Manguis lo hiciste así parecido, ¿no? Aunque con menos capítulos, me parece. Sí, Manguis... Más o menos es... Manguis es un atraco a un furgón blindado y 5J es un atraco a un furgón a un almacén de jamones, ¿no? Pero la estructura narrativa es de muchos, muchos capítulos bastante cortos, ¿no? Sí. Pero es muy parecida, porque Manguis también es un narrador omnisciente y esto también... son muy parecidas, Manguis y 5J. La verdad es que yo había escrito últimamente varias novelas en primera persona, había escrito varias novelas que no tenían mucha trama, porque yo estoy influenciado, sí, por esos escritores que dices americanos clásicos de novela negra, pero también estoy muy influenciado por el realismo sucio, ¿no? Y yo había escrito, ya te digo, varias novelas, algunas están sin publicar todavía, en primera persona, sin apenas trama, que para mí eso es lo que tiene mérito, ¿no? Porque la trama, en definitiva, no es más que un truco para engatusar al lector, ¿no? A mí las novelas que más me molan son las que no tienen trama, novelas de estar descarnadas y demás, pero bueno.
como ya había hecho un par o tres de esas, digo, bueno, pues ahora voy a hacer una con un poquito más de trama, y me apetecía reírme. Entonces, dije, bueno, pues en vez de hacer un palo a un banco, a una joyería y tal, yo me inventé lo de los jamones. Donald Westlake tiene una serie de un personaje que se llama Dormunder, y el Dormunder este es un tipo muy listo y tiene un colega que siempre va a él para que organice el palo. Hay varias novelas de la saga de Dormunder, de Westlake, curiosamente Westlake, que escribe una de las sagas más violentas de la novela negra, que es la saga de Parker, pero bueno, también tenía esta vertiente del humor. Luego, hay una serie también que anda por ahí que se llama Lilyhammer, y es, no sé si habéis visto Los Soprano, hay un nota que se llama Steve Van Zandt, que era la mano derecha de Tony Soprano. Bueno, pues el protagonista de Lilyhammer es el Steve Van Zandt este, que curiosamente es el guitarra de Bruce Springsteen, ¿no? Y esta serie de Lilyhammer también, bueno, pues si la veis es que os partís el culo, vamos, porque es una saga de novela negra, pero es de humor. Bueno, entonces yo quería moverme en esta novela en esos parámetros, una novela negra, pero que fuera también un poco de humor, y por eso me lancé a hacerla, ¿no? Por eso, claro, a la hora de caracterizar a los personajes y demás, pues me inventé lo de travesti del Banderines, que yo me reía bastante. Yo estaba escribiendo los capítulos en los que el Nota hacía las reuniones de Tupper Sex y tal, y es que me estaba partiendo de lo que estaba escribiendo, y yo quería darle ese toque de humor, ¿no? Pero por eso, porque la novela negra, pues bueno, tiene muchos caminos y muchas vertientes, y una de las tradiciones de la novela negra es la novela negra humorística, ¿no? Y quería hacer también un poco eso, y luego me salió este personaje de travesti, que creo que es el primer personaje de travesti de la novela negra española y a lo mejor mundial, ¿no? No lo sé, porque sí que ha habido atracadores transexuales y atracadores homosexuales, pero travestis creo que no. Yo pienso que cuando escribes una novela, independientemente de que el personaje protagonista tenga más fuerza o menos fuerza, yo creo que tiene que haber siempre un repertorio de secundarios que estén ahí apuntalando la historia, ¿no? Y en cuanto a este caso, pues me inventé al Charlie, ¿no? Lo de las parejas siempre funciona muy bien, ¿no? Desde Sherlock Holmes y Watson, en novela negra siempre funciona muy bien lo de las parejas. Y además funciona muy bien el tema de las parejas que de opuestos, ¿no? O sea, el Sherlock Holmes listísimo, el Watson menos listo. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí el Banderines es un tipo que tiene un cociente intelectual de 180, y el Charlie es todo lo contrario. El Charlie es un desgraciado, es un tipo de bodega, es un tipo que se busca la vida, es un tipo divorciado, es un tipo que le ha dejado la mujer, le han dejado los amigos, calvo, gordito, borracho, pero claro, eran colegas, de pequeños eran colegas, el Charlie y el Banderine, pues jugaban al fútbol, jugaban a los cromos, daban palos porque eran yonkis y tienen eso en común. Y hay un pasado común también de atracos que han dado el Charlie y el Banderines, que podrían dar para una saga, pero yo no soy muy, muy dado a las sagas. Y en este caso, pues como la novela está ambientada en la actualidad, pues sí quería reflejar también un poco la realidad del barrio, porque hay un momento que Charlie va apuntando en una hoja grasienta ahí los tipos que van a reclutar para el atraco, y claro, hay colombianos, hay ecuatorianos, hay hechos polvos de aquí, autóctonos, y en ese sentido pues quería también reflejar un poco la nueva realidad del barrio, ¿no? Que es muy distinta a cuando nosotros teníamos 16. Cuando nosotros teníamos 16, en el barrio lo que había era una inmigración, pero patria, gente que había venido por de Cuenca, de Cáceres, y ahora mismo no, ahora en el barrio pues tenemos... En mi barrio, yo por ejemplo, curro en Corlada, y yo ahí lo que tengo son alumnos, son casi todos rumanos y tal. Pero aquí en mi barrio, básicamente son sudamericanos. También hay algún magrebí, algún rumano, algún ruso, algún cubano, algún dominicano, pero básicamente son sudamericanos. Por eso la banda que he puesto pues son de sudamericanos. Yo escribo, como dicen por ahí los escritores, para entretener y tal, pero yo también escribo para criticar al sistema.
yo qué sé, pues yo me acuerdo de una mesa redonda en Valencia Negra, que estaba ahí con unos cuantos, y ellos decían que escribían novela negra para entretener y tal, y bueno, pues, digo, vale, digo, pues yo, digo, yo escribo para entretener también, digo, digo, agradezco a mis lectores que compren mis novelas para entretenerse, pero escribo también con una segunda intención, y creo que es la principal, que es criticar el sistema. ¿Y qué más me preguntabas? La música. Ah, la música, sí, claro, la música. Es que yo soy músico y entonces esto tiene que ver, bueno, esto empezó con Yonki, ¿no? Porque Yonki, al estar situada entre el 78 y el 82, pilla todo el tema de la movida madrileña, y yo empiezo por ahí, y al final todas mis novelas tienen banda sonora. Y la banda sonora, claro, es muy, muy importante a la hora de ambientar una novela, desde mi punto de vista. Habrá gente que dirá que no, pero... Y entonces, en mi caso también, yo lo que quería hacer era una novela negra, pues ya te digo, parecida a las que hacía Donald Wesley con su personaje Dormunder. Mi personaje es el Banderines. Pero no cabe duda de que quizás sea mi novela negra más en concordancia con la tradición americana. Entonces, al estar en concordancia con la tradición americana, yo creí que en este caso tenía que meter el blues. Y el blues, de alguna manera, pues también justifico en la novela por qué al Banderines le gusta tanto el blues. Es un trauma que tiene de pequeño, que se perdió en la calle Alcalá de su madre, ¿no? Sí. Y por eso lo meto. Pero claro, yo supongo que cada escritor, pues yo qué sé, pues a lo mejor a alguno le parece muy importante, yo qué sé, las reuniones de vecinos, pues meterá eso, ¿no? Yo meto la música porque yo desde pequeño, es que yo cuando era pequeño, pues me hacía baterías con tambores de Ariel y de Dissan, y tocaba batería, la guitarra, yo qué sé, y entonces me parece muy importante la música, ¿no? Ahí me quedan tres preguntas por hacerte y ya dejo de coñazo. La primera es, fijándome en el Pestañas, ¿no? Que es el hacker, ¿no? De la novela, hay un capítulo, ¿no? Que, bueno, de hecho hay varias partes de la novela en las que se explica, ¿no? Pormenorizadamente, de punto de vista, ¿no? Cómo este hombre va a meterse en el sistema de seguridad, ¿no? De almacén, en las cámaras. Cómo lo hace de su ordenador, das unos datos que no sé yo, que lo, pues, supongo yo que sé, pues tipos de conexión, no sé, yo lo leía muy a gusto, pero no sabía de qué ponemos estabas hablando. Entonces, eso lo haces para dar mayor verosimilitud al texto, ¿o para qué? Sí, claro. Porque es que... Claro, yo es que, como escribo novelas de barrio y tal, pues la gente puede pensar, bueno, este es gilipollas, o es muy simple y tal. Pero yo también, claro, estoy harto de que, claro, la gente, pues el que escribe novelas, pues historiador, es periodista, no sé qué, y cada cual arrima las cuas su sardina para... Entonces, yo nunca había podido en mis novelas, claro, como son de John Gage, pues no había podido mostrar un poco aprovecharme de mis conocimientos para ponerlos en una novela, ¿no? Entonces, como sabéis, pues yo soy ingeniero industrial en electrónica, ¿no? Y es la primera novela que yo he podido aprovecharme de mis conocimientos informáticos, eléctricos y electrónicos para explayarme ahí, hombre, sin tampoco poner mucho para no cansar a la peña, pero vamos, que es que yo lo que yo he puesto ahí, vamos, es que es verdad. O sea, eso, cualquiera que lo lea, es un manual de instrucciones para reventar un sistema de seguridad basado en un sistema KNX. La próxima vez ponen notas a pie de página, ¿vale? Vale. Otra cosa que te quería preguntar. Hablando de... Hay una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Es que tú eres muy, muy detallista, ¿no? Cuando estás hablando del atraco, ¿no? Los preparativos, el pasado de los personajes, los tics, ¿no? Lingüísticos, ¿no? De tus personajes, la miseria, la suciedad de los bares, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando te has puesto a hablar en esas partes más erótico-pornográficas, ¿no? Cuando el Banderines está ahí con sus clientas, ¿no? Sin embargo, ese
esos momentos que se está hablando del sexo, ahí eres muy poco explícito, ¿no? Todo lo contrario que cuando hablas de la miseria o de la violencia, ¿no? Eso me ha sorprendido. ¿Tienes algo que contarnos al respecto? Bueno, yo qué sé, yo creo que no soy poco explícito, bastante cuento ahí cuando el banderín está con la... No, si lo que cuentas está claro, eso está, es evidente, no digo el cómo. Sí. Yo qué sé, ¿no? Es que sí, a ver, si vendo pocas novelas, ya si empiezo a decir cómo se la chupa o cómo no sé qué... En fin, ¿no? Y más estando en una época como estamos, ¿no? De corrupción política y demás. No, yo creo que he sido lo suficientemente explícito. Vale. Sin caer en lo grotesco, ¿no? Grosero, ¿no? Porque, no, pero si no, pues podría haber puesto más, ¿no? Ya te digo, pues cómo se la chupa, cómo se la mete por detrás o cómo... Pero, yo qué sé, es que luego yo flipo porque en mis novelas luego me viene una abuela que la ha leído, ¿no? Y, joder, digo, me da miedo, ¿no? Bueno, las abuelas también la chuparon. Ya lo sé, pero en un momento dado le da mucha vergüenza a esta peña de hablar de eso, ¿no? A mí no, no, lo digo de verdad, lo que pasa es que no sé. Yo creo que he sido lo suficientemente explícito. Vale, vale. Y la última que te quería hacer era... esos momentos líricos, ¿no? Casi poéticos, ¿no? Que aparecen en la novela, ¿no? A pesar de estar contando este tipo de situaciones, ¿no? ¿Encuentras lirismo o poesía, ¿no? En estas tramas, en estos personajes, en estas vidas. Mucha. Encuentro muchísima poesía en toda esta historia, ¿no? Porque esta historia de los barrios periféricos, de la miseria, de la pobreza, de la heroína, del alcoholismo, del tabaquismo, de esto que no debería de existir, bueno, ya que existe, pues resulta que yo encuentro mucha poesía en colegas míos, en gente que aunque no es colega, pero es conocida. Y encuentro mucha ternura en personajes como el Charlie, ¿no? Porque en definitiva los personajes que yo pongo son personajes Frankenstein de gente que yo conozco, ¿no? Yo encuentro mucha ternura en estos tipos de personajes. Hay un tipo, por ejemplo, que se murió el año pasado, el Antonio, el conocido como el Kilo. Este chaval era la hostia, ¿no? Yo hablaba mucho con él, la gente solía pasar de él porque... que era muy pesado y tal, y yo me sentaba a hablar con él porque contaba unas cosas, un tipo desahuciado totalmente, un tipo que quizás tendría que haber muerto hace 20 años, pero no se moría, nadie sabe por qué, seguía bebiendo y seguía fumando y seguía, hasta que al final pues se murió, reventó al pobre, pero a mí este tipo me ha contado unas cosas y a mí me hablaba con un cariño siempre y una ternura que yo flipaba y a mí me inspiran mucha poesía. Y luego yo creo que el escribir textos como los que yo escribo en muchos capítulos, ¿no? Que me sale, como tú dices, lírico, pues yo qué sé, pues es que es utilizar un poco por... Pues claro, yo también soy admirador de Chandler, ¿no? Y Chandler vino a poner el estilo en la novela negra, ¿no? Y Chandler utiliza constantemente el símil, la comparación, la metáfora, la alegoría. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿no? Bueno, ya has publicado un poemario, pues como uno que escribe novela negra escribe poemas también, pues porque vamos a ver, en la novela negra utiliza muchos recursos de la poesía. Y hay muchos novelistas que negros, la mayoría, son poetas. Y uno no lo reconocen por vergüenza a una exposición pública que pueda resultar sensiblera, pero la mayoría de los novelistas negros clásicos eran poetas. Y yo pienso que es imprescindible conocer la poesía para
para escribir novela negra. O sea, un... Bueno, y lo preguntan porque les apetece preguntarlo, pero vamos, que un autor, la cabeza te puede dar para hacer dos géneros literarios diferentes, ¿no? Claro. Bueno, desde aquí, desde mi punto de vista, yo ya termino. Ahora que Gori diga a los demás que hagan preguntas si quieren, pero antes de decir haya terminado, pues quería decirte, Paco, un par de cosas, y es que a mí me parece que eres un autor, no solamente que escribes muy bien y que tienes mucho talento, sino que eres muy valiente, ¿no?, por escribir este tipo de historias de las que nadie se atreve a escribir, tal y como tú lo escribes, y que tu literatura, tus novelas, son muy, muy necesarias, porque si no las escribieras tú, esas historias... se perderían, y dentro de unos años, cuando ni tú ni yo estemos aquí, yo sé que tus novelas se buscarán y se leerán para, no solamente como disfrute, ¿no?, de lo bien que escribes, sino para conocer una época histórica y social, ¿no?, de Madrid en este caso, pero que puede ser extensible a todo el país. Así que para mí ha sido un honor presentarte esta novela y leerte y conocerte, y cuando te vea, pues daré un abrazo. Sé que ya tienes anticuerpos. Joder, pues muchas gracias, tronco, de verdad. Yo se lo digo al ateo, digo yo, con que cuando me muera, digo, con que pongan un busto mío ahí en la plazoleta de la bodega del Diego y que me caguen las palomas y tal. Digo, me conformo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, una cuestión, Paco, una cuestión desde el punto de vista editorial. No, solo preguntarte el tema de enfocarte en el barrio, que es tu barrio, ¿no?, que es tu zona de tu zona conocida. ¿No crees que eso es una cosa importante para que, o sea, la gente del barrio, como tú, que puede entender lo que está ocurriendo en el barrio, que escriba sobre el barrio, es algo que aporta mucho a la literatura, digamos, de la conciencia social? ¿O no? Sí, sí, claro, claro. Pero la pregunta, ¿cuál es? A ver. La pregunta es, cuando la gente, cuando otros autores hablan de los barrios, digamos, se enfocan en barrios marginales y no son de esos barrios y no lo conocen, ¿qué diferencia hay entre cómo tú escribes del barrio y cómo otra gente puede interpretar el barrio? Bueno, pues es lo que decía Pedro Avilés, ¿no? O sea, yo tengo que inventarme cosas en función de lo que yo conozco. O sea, que yo me muevo por un terreno en donde no hay espacio para una inventiva en donde yo pueda meter la pata, porque como conozco el tema, pues me enfoco ahí, ¿no? Gracias por la novela, gracias por confiar en Al Revés, de verdad, qué alegría que esta novela salga, el Banderines y sus aventuras. La verdad que es una novela que te inspira un poco de cariño y de emoción y bueno, y te da a entender lo que es un barrio como Canillejas o Madrid también, ¿no? Porque engloba un poco todo. Pero bueno, engloba lo que es una sociedad moderna y lo que es una urbe moderna, ¿no? Barrios de bien y barrios de mal, ¿no? Digamos que un poco resumido, mal resumido es eso, ¿no? Nada, un placer publicar con Al Revés. Al Revés mola. Y nada, un placer, y únicamente, si ya no hay más preguntas, pues muy agradecidos a toda la gente que habéis estado aquí, y espero que os guste la novela, y a los que ya la habéis leído y os ha gustado, pues nada, un placer. Pues venga, enhorabuena, pues, Paco, por esta nueva novela, tío. Gracias. ¡Bravo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!
arrived this morning. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man, yeah! I spell him H-I-N, that rather than Maine, yeah! Nor be Ocha, why that spell managed boy, but a Maine, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone.